Llevamos ya 13 años. Este es el número 13 de actividad con vosotros. Bueno, todos los años lo que estamos es no tanto innovando cuanto poniendo sobre la mesa lo que se está haciendo en innovación. Y entonces eso es muy bueno, no solamente para la investigación en la universidad, en la medida en que eso retorna a los alumnos, retorna a los grupos de investigación. De hecho, en nuestro grupo de investigación, pues estamos permanentemente integrando todas las líneas de innovación que se está haciendo en la empresa, sino también integrando a la empresa en el mundo universitario. Es decir, yo creo que después de 13 años se puede decir que a través de artículos, de líneas de investigación, de informes publicados, se ha ido avanzando y podríamos tener, y tenemos de hecho ya, una línea de trabajos, de publicaciones, de conferencias, de debates, que forman un poco nuestra historia reciente en el ámbito de la innovación en comunicación. Y ahí, ahora el Corporate Excellence, antes el Foro de Reputación, lo que hemos estado es proporcionando a la universidad y al mundo de la empresa esa línea de conexión y de integración. Y en ese sentido yo estoy encantado, porque hoy mismo, esta mañana, lo que hemos hecho es eso, es decir, traer al mundo de la investigación teórica y aplicada y a empresas a que nos digan, bueno, ¿en qué estamos innovando? ¿Y qué es lo que la innovación que hemos hecho antes se ha ido aplicando y desarrollando? Y es que es verdad, es decir, es que se ha ido aplicando y desarrollando, y se han publicado libros, y se han publicado informes, y se han publicado nuevos modelos teóricos que luego se han aplicado en la empresa. Se ha visto el éxito y también los fracasos, las limitaciones, y se ha ido mejorando. Yo creo que eso es la finalidad de estas jornadas y las que llevamos haciendo año a año.